Bueno, acordate de todo lo que tenés que poner en la valija, ¿sí? Y en el bolso de mano pones solamente lo que vas a usar, porque si no, vas a poner todas las cosas que te quedaron sin poner en la otra valija. Salí temprano del trabajo, por favor, porque si no, no vas a llegar a retiro. Ya empiezan nuestras vacaciones. No, no, no te preocupes, que estoy con los últimos detalles de la casa. Así cuando vuelvo no está todo desordenado, ¿eh? Pará, ¿me esperas un segundo que me tocaron el timbre? ¿Fran? Sí, dale, subí. Era Fran. Sí, no sé, supongo que me traerá la camisa que le presté hace como un mes. No, no, no te preocupes, amor. No, no te preocupes, que la despacho enseguida. ¿Mm? Dale, nos vemos en un ratito. Beso, ahí llegó. Chao. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Cómo va? Bien, decime que me trajiste la camisa azul. Ay, no, la camisa azul me olvidé, perdón, no. Igual vine por otra cuestión. ¿Mm? Sí. ¿Viste que a mí me encanta sorprender todo el tiempo? Sí, ya sé, pero yo me estaba por ir. ¿Te olvidaste también del viaje? No, ¿cómo me voy a olvidar si venís hablando de eso hace meses? Lo tengo muy presente. ¿Y entonces? Entonces, justamente, como te estás yendo de viaje, tenía que contarte algo un poco urgente. Y me hubieses mandado un mensaje. Hace más de 20 años que existen los celulares, ¿no? Sí, lo sé. Lo tengo muy presente también. Solamente que si están apagados o no tienen señal, como que no funcionan, ¿viste? ¿Intentaste llamándome? Muchísimas veces. Te dejé mensajes en el contestador. ¿Sí? Te mandé mensaje de texto, de voz y... Bueno, parece que es bastante urgente la cosa. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo no me puedo demorar con tus historias fantásticas y emotivas porque Diego me está esperando para irnos de vacaciones en la terminal, ¿sabes? Amiga, ¿vos crees que yo estaría acá perdiendo mi tiempo solamente para contarte una de mis historias fantásticas, de verdad? Bueno, dale, entonces contame, no demos más vueltas. Ok, bien. Directo, ¿no? Voy al grano, te cuento, así, sin vueltas, sin... Sí, ¿no? Sí. Mejor, porque si empezamos a dar mucha vuelta, la cosa se pone rara, entonces... Ya está, listo, me fui. Pablo está acá. Pablo. 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 A ver, déjame entender. ¿Cómo es que Pablo está acá? ¿Y por qué vos lo sabés antes que yo? Bueno, qué sé yo. No sé, me parece que vino por unos días nada más. Lo único que te puedo decir es que se puso en contacto conmigo porque a vos no te pudo ubicar. Te buscó en las redes y obviamente no te encontró. Convengamos que vos tenés un celular de la década pasada para tener un mínimo contacto con la sociedad y nada más, ¿no? ¿Para qué quiero un celular de este siglo si te tengo a vos? ¿Me dejaste helada? Sí. ¿Y entonces? Y entonces... Pablo está... acá a unas cuadras esperando saber si vos lo querés ver o no. Vos me estás jodiendo, ¿no? Y no, Jules, por eso estoy acá. Y porque tu celular es una cagada, básicamente. ¿Vos entendés que yo tengo un pie en retiro? ¿Que Diego me está esperando para irnos de vacaciones? No sé. ¿Y este tipo aparece de la nada y ahora justo me quiere ver así como se fue, vuelve? No. Siempre hizo lo que quiso, ¿no? Que me deje de joder, ya está, basta con esto, ¿no? No, perfecto, fenómeno. No, no, no. Tenés razón, amiga, pero yo no podía no traerte toda esta información. Ahora, vos sos la que decide. Hagamos una cosa. Yo le digo que vine, que no te encontré, y listo. Vos ¿sí? te vas para retiro y él que se vaya para donde mejor le parezca. Sí, decía ¿okay? eso. Listo, obvio. Eso. No, para un segundo, para. Déjame pensar. Ok. Pasó tanto tiempo que la verdad que estoy como... descolocada. Sí. Pensé que nunca más lo iba a volver a ver. No sé si puedo hacer esto. No, no. No sé si le quiero mentir a Diego. La verdad que no sé, quiero. Ay, no puedo pensar en este momento. No, bueno, no, no bueno, sé. Bueno. Tranquila, tranquila. Diego no tiene por qué enterarse de todo esto. ¿Eh? Tampoco vas a hacer nada malo. No. ¿Y no? ¿Qué querés, que me junte con él? ¿Por qué me insistís para que lo vea? Qué sé yo, amiga. A mí Diego me cae 10 puntos, te juro, no tengo nada en contra de él, al contrario. Pero yo tengo memoria. No me olvido de todo lo que pasó. Qué sé yo.
A lo mejor todo esto se te está dando para que le des un cierre a todo eso que pasó. Yo creo que hay que darle bola a las oportunidades. ¿Y cómo sería que le mando un mensaje, le digo que venga para acá, lo espero? No lo puedo esperar. No lo puedo esperar porque me tengo que ir. Te das cuenta que es una locura esto, ¿no? De verdad, sí, es una locura, así que me voy a ir. Está abajo. ¿Qué dijiste? Que está abajo. ¿Cómo que está abajo? Sí. Ay, perdón. ¿De verdad? Sí, amiga, perdón, perdón, perdón. Te juro que no sabes, me insistió muchísimo. Se arrastró tanto que hasta me dio un poquitito de pena. ¿Qué querés que te diga? La verdad, amiga, a mí me gustaría seguir con mi vida. Así que decime, ¿lo hago subir o no lo hago subir? Ok. Ok. ¿Hacemos esto rápido? Bien. Vos le decís que suba. Sí. Y no te vas de acá. Perfecto, me quedo. No, mejor sí, te vas. Me voy. No, 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 no te vas. Mejor te quedás acá conmigo, ¿sí? No me voy, me quedo. Dale. Tranquila, yo te banco. Sí. No me puede ver así, mira cómo estoy. ¿Cómo? No, estoy impresentable. Pero callate si estás divina. Ay, no, dale, me estás metiendo en la cara. No tenés un tapón. Pero si estás hermosa, bueno, tenés algo ahí, pinta labio, que me ponga. Cartera. Acá tenés todo. Hay un neceser ahí, agarra. ¿Esto? Sí. No te vas, no te quedas. Me quedo. Me retoco y vuelvo, tranquila, ¿sí? La mía. Prometeme que no te vas. Prometido. Hola. 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 Amiga, está acá arriba. ¿Qué hago? ¿Le abro? Sí, no sé, abrile, qué sé yo. Bueno. Hola, Fran. ¿Qué tal? Bien. Está en el baño, ya viene, ¿eh? Me dejó pasar el encargado, así que subí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? Bueno, entonces yo aprovecho y me rajo, ¿sí? Dale. Trátala bien, no seas un boludo. Fran, ¿qué me estás diciendo? Tranquila, confía. Ok. Gracias. Adiós. Chao. Ya estoy, Fran, está subiendo este. ¿Este qué? Boludo, iba a decir, sí. ¿Y Fran? Se fue. Ah, la echaste de mi casa. No, no, ¿cómo la voy a echar? No, aprovechó que estaba el encargado y bajó. Le había pedido que se quede. Un amor, mi amiga me dejó sola. Bueno, sola no estás. Estoy yo. ¿Qué haces acá? Vine. Bueno, volví unos días. ¿Qué sé yo? Pinto. Pasaron más de 5 años y lo primero que se te ocurre decirme es vine porque me pintó. ¿Cómo estás, Juli, tanto tiempo? Bien. ¿Bien? Bien, sí, 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 estoy bien. Sí, me estoy yendo de viaje, me están esperando. Sí, sí. Sí, sí, así que hagamos esto rápido. Sí, ¿no? Me dijeron que te están esperando que te vas. Nada, qué sé yo. Vine por unos días, ya te dije, pintó este viaje y dije, bueno, voy a aprovechar a verla después de tanto tiempo. Claro, sí. Ya que pintó este viaje, nos vemos unos días. Estás como superado con la situación, ¿no? Te felicito. Muy bien. ¿Tenés algo para tomar? No, 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 no tengo nada. Tengo la heladera agua. Vacía. Agua. Sí, okay. La canilla. Agua. ¿Y? ¿Qué? ¿Y que estás acá, Pablo? No sé, qué sé yo, qué onda, ¿no? Ah, sí, claro. Claro, sí, acá. Claro. Sí. Te cuento. Sí, mirá, contame. La cosa es así. Hace unos días caen ahí a la oficina de San Pablo y me dicen que alguien tiene que viajar a Buenos Aires de urgencia porque hay que cerrar un contrato con una... Bueno, un proyecto muy importante con una constructora de acá, bla, bla, bla. Qué bueno. Y me dicen, ¿querés viajar a Buenos Aires? Y le dije, sin pensar, ¿eh? Dije, sí, dale, voy. Y acá estoy. Así que nada, estoy re perdido. Acabo sí, de llegar. Sí, me imagino, no, claro, sí. Yo no había venido más. Así. Sí, sí, me acuerdo. Pero podrías no haber venido a verme. ¿Por qué justo ahora? Y porque me pareció que ya había pasado un tiempo y que estaba bueno que volvamos a vernos.
¿Qué te agarró? ¿Nostalgia? ¿Qué, no. ¿Qué te pintó el viejazo? No. No sé, ¿te dejó una novia? No, ¿te aburriste de hablar portugués? Porque la verdad es que es muy raro todo esto. Perdóname que te diga, ¿sí? Pero no... Sí, es muy raro. ¿Te parece tan raro? Sí. Bueno, si te parece tan raro, ¿por qué me dejaste venir? Porque la verdad que no tuve tiempo de pensarlo. Apareció Franas acá hace 10 minutos y me tiró todo este fardo encima y la verdad es que no tuve tiempo de pensar y todavía lo sigo procesando, te digo. ¿Sabes que lo intuí? Porque dije, si la dejo pensar, no va a querer verme. Sí, así que me mandé. Muy bien, muy bien. Sí. Y encima fuiste con Fran en vez de contactarte directamente conmigo. O sea, no perdés las manías. No, es que te busqué. No paro de buscarte. Hace un tiempo que te estoy buscando. Te arrastré por internet, redes sociales. No existís. No estás en ningún lado. No estoy en internet. No existo. Por eso. Me interesa relacionarme con las personas, no con las máquinas. Y la verdad es que no me interesa que ningún salame con cara de feliz cumpleaños se me acerque. Pero bueno, parece que el intento de ser invisible fracasó. ¿Nunca tuviste ganas de verme en todo este tiempo? Si alguna vez tuve ganas de verte, ya se me pasó. Y el tiempo pasó para los dos, ¿no? Para vos también. Vas a tener que superarlo porque si no te va a hacer mal. La vas a pasar bastante mal. Pasó el tiempo, pero seguís tan enojada como antes. ¡Ay, por favor! ¿Quién sos vos para decirme cómo estoy o qué me pasa? ¿Sabes qué? Creo que lo mejor, de verdad, va a ser que te vayas porque esto no está funcionando. Y yo realmente me tengo que ir. Juli, pará, perdón. Me equivoqué. Sí, tenés razón. No soy nadie para decirte nada. Tenés razón. Está bien. Perdóname. Ok. Disculpas aceptadas. Pero yo me tengo que ir. Y como vos no me dijiste nada revelador ni trascendente, siento que estoy perdiendo el tiempo. No quiero ser grosera, pero vamos. Yo me equivoqué. Perdóname. Sí, claro, no tendrías que haber venido. Tenés razón. No, es que me equivoqué. Yo no me tendría que haber ido de acá, de al lado tuyo. ¿Y para qué carajo me venís a decir todo esto después de tanto tiempo? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Querés tener esa misma discusión que tuvimos hace tanto tiempo? No. ¿De verdad querés eso? ¿Qué es? No quiero repetir la misma discusión. No. Te estoy diciendo que me equivoqué, que me doy cuenta que me equivoqué, que yo no me tendría que haber ido de acá. Yo no tendría que haber aceptado ese trabajo. Pero bueno, en el momento lo acepté, me fui, pensé que iba a ser un poco más fácil, que iba a ser más corto, que no sé, que era un contrato y volvía, o que vos ibas para allá. Pero bueno, nunca viniste, un contrato, después venía otro contrato. Sí, vos te fuiste quedando. Y sí. Y nos fuimos enojando, y bueno, y en un momento... Sentí que estaba atrapado y que no era feliz. Que tenía el trabajo de mi vida, pero no te tenía vos. Se ve que te llevó bastante tiempo darte cuenta de eso, ¿no? Bueno, sí. Me llevó tiempo. Y bueno, sí, ya sabes, soy de proceso lento. Sí, claro que lo sé. Pero bueno, también hay que decir que más allá de todos mis errores, que son muchos, también hay que decir que vos nunca pusiste mucha buena voluntad para ir para allá. Desde que te enteraste de que yo me iba, me dijiste no voy. Nunca moviste un dedo para acercarnos, hay que decirlo. Ah, bueno. Parece que vos también te quedaste bastante enojado, ¿no? Igualmente, déjame decirte una cosa. Prefiero mucho más esta versión tuya, más sincero y menos correcto. Te felicito. Bueno, por lo menos tengo los huevos para venir acá y decirte lo que me pasó y no me estoy escondiendo detrás de un par de ironías pelotudas para no decir realmente lo que estás sintiendo. ¿Te pensás que sos muy valiente porque volvés a la Argentina después de 5 años... a decirme que te arrepentís de lo que hiciste? Yo lo único que te estoy diciendo es que me equivoqué. Vengo acá a decirte lo que me pasó totalmente a destiempo, lo reconozco. Sí. Y con altísimas probabilidades de que no funcione lo que vine a buscar. ¿Y qué viniste a buscar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué estás buscando con todo esto? No me queda claro. Que volvamos a estar juntos, Julia. Vos y yo juntos en Argentina, sin contrato, sin viaje, sin nada de por medio. ¿Pero qué decís? Lo que escuchaste. Pablo, yo estoy de novia. No sé si te queda claro eso. ¿Sí? ¿Sí? Y vos crees que yo me voy a separar y voy a volver con vos así, de una. Te fuiste cuando quisiste, ahora volvés cuando querés. Me imagino que en este tiempo habrás tenido relaciones, novias. ¿Qué pasó? ¿Te dejó una novia? No. Sí, y por despecho estás tratando de remontar una relación que pasó hace tanto. Es que no logro entender. No me dejó nadie, no estoy despechado. Por supuesto, tuve algunas historias. ¿Eh? Pero no es eso. Juli, para mí fue muy difícil venir hasta acá a decirte todo esto. Yo siempre sentí que nosotros nos separamos por nuestros egos y no porque se nos había acabado el amor.
Pasó lo que tenía que pasar. Digo, vos hiciste lo que tenías que hacer, yo también. Con todo el amor que nos teníamos, pero... Con el tiempo entendí que era así, que era la oportunidad de tu vida, que vos tenías que irte, la tenías que agarrar y bueno, lo entendí así, listo, ya está. Ahí está, era sí. La oportunidad de mi vida, sí. Todo el amor que nos teníamos. Nunca voy a entender por qué no quisiste venir. Porque significaba que tenía que renunciar a todo por vos. Y iba a ser la mujer de... Sí, no me reconocía en ninguna materia, ya... No conocía el idioma. Ah, el portugués es una boludez. No lo conozco, ¿qué quieres que haga? No lo sé, no lo sé hablar. No había ningún horizonte laboral más o menos estable. Así todo, con ese panorama, realmente pensé en ir y ser tu compañera de ruta, pero... Pero bueno, no... Después de que vos te fuiste, me desvelaba la noche pensando qué podía hacer, qué proyecto podía llevar allá. ¿En serio? Sí. No me dijiste nada. ¿A quién podía contactar que me pueda dar una mano? Me fui a la embajada de Brasil, que me digan a ver qué podía hacer. Uli. Me ponía los temas de Caetano, como si... ¿Veloso? Sí, ese. ¿En serio? Sí, mi no... amor. Te extrañaba tanto que me saqué un pasaje y dije, bueno, listo, voy a ver qué onda. ¿Me estás jodiendo? No. Pero no fui. No, no me animé. Me acuerdo que esa semana hablábamos por teléfono y yo te escuché a vos tan contento, tan feliz con tu nueva vida. No. Que realmente me dio la sensación de que iba a ser como una carga, de que... No, Julia. Bueno, Nina, no fui. Yo no sabía nada de todo esto. Juli, obviamente cuando vos me llamabas yo le ponía la mejor y te careteaba que estaba re feliz y todo, porque estaba un poco ofendido de que vos no querías venir y sí. También porque sentía que si vos me veías feliz ibas a tener ganas de ir para allá. Bueno, ya está. Ya, digo, no se puede volver el tiempo atrás y pasó lo que tenía que pasar. Al final ni vos volviste ni yo me animé a irme de acá. Bueno, pero todavía somos jóvenes, Juli. Bastante jóvenes. No sé, podemos hacer planes. De a poco, obviamente. Pablo, yo estoy con alguien. Sí, ya sé. Vos no podés disponer de mi vida así como así. No. Porque vos querés que yo haga y decida en base a lo que vos querés. No. Y la vida continuó acá. Sobreviví bastante bien. Sí, claro, sí. Bastante bien. La verdad que muy bien, diría. Bueno, gracias. Sí, sí, sí. Sí. ¿Entendés? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Llegaste a la terminal? Ah, ok. Buenísimo que ya estás ahí. No, yo me demoré en casa con las valijas y eso. No, no, estoy bien. Estoy un poco cansada, por eso tengo esta voz. No, mi amor, de verdad, no me pasa nada. ¿Por qué no vas a un bar, tomas algo, me esperas ahí? Dale. En un rato nos vemos. Un beso. Chao. Es una cagada todo esto. Me gusta mentir. Odio mentir. Qué difícil escucharte decirle amor a otro tipo. Después de tanto tiempo pensé que no me iba a afectar, pero... ¿Y qué esperabas? ¿Que me quede sola eternamente hasta que vos vuelvas? No. Porque tuve otros noviazgos, ¿eh? No, tuve otras relaciones como vos también, porque la vida Seguro. Corrió para los Por dos. Por supuesto, sí. Por no entremos en... No, claro, no vamos a entrar en detalle, no. No, pero escucharte decirlo de tu boca, la verdad que es durísimo. Bueno, ya está. Sí. ¿Qué querés que te...? Es así, la vida es así. Supongo que a esta altura de las circunstancias sabés que la vida es así. Por supuesto. ¿Sabés qué pasa? Yo realmente me tengo que ir porque me están esperando. Ya ¿Qué querés que te lo diga en portugués esperando. Para entenderlo? ¿Lo sabés? No. Bueno, escúchame. ¿Estás enamorada de él? Ay, no, Pablo. Contéstame eso no, y me es voy. Que esto no es una novela. Déjate de joder. Contéstame. Ay, por favor, Carlos Alfredo, ven, tómame, soy toda tuya. Bésame. No. Es todo mucho más práctico, menos amoroso. Bueno, muy bien, muy lindo tu acento colombiano, ¿eh? Venezolano. No sé, ¿eh? Qué sé yo. Pero no me contestaste. ¿Estás enamorada? ¿Te calienta, Diego? Son cosas mías y no te las voy a contestar. Me siento bien con él, es buen compañero, nos entendemos. Seguramente, sí, si está al lado tuyo seguro que es un buen compañero, debe ser un tipazo. Es un tipazo. Pero ese no es el tema. ¿Y cuál es el tema? El tema es que estamos vos y yo acá después de tanto tiempo y yo siento que nos siguen pasando cosas.
Nos siguen pasando cosas. ¿Qué? Dale. ¿Qué? ¿Sabes cuál? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Ya se terminó, ya sé, va la gente. Ay, dale, no, ya sé lo que me vas a decir. Sí, me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Esa canción. Estábamos ahí en ese bar, ¿no? En ese bar. No, en el Abasto. Telma, Abasto. En el Abasto, sí. ¿Vos estabas con una amiga? Sí, con Celeste. Sí. Sí, vos estabas con Martín. Es verdad, estaba sí, con Martín. Sí. Es verdad, que estábamos ahí las mesas medio sí, juntos. Sí, porque había mucha gente, entonces era como había una compartida. Y aparte ya sí, habíamos chupado. Vos estabas re picada. Vos estabas más. Estabas más borracho que yo. ¿Te acordás que nos empezaron a echar? Sí. Y el globo todos a cantar. Sí, ya sí, te miró, ya sé. Bastante miró, ¿qué dirán? Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, te extrañé mucho, Pau. ¿Cuánto hacía que no me decían, Pau? Yo también te extrañé tanto. Seguís besando igual. Ahora me acuerdo por qué me enamoré tanto de vos. Tardaste mucho en volver. Bueno. Pero ahora estoy acá. Eso es lo que importa, ¿eh? No, lo que importa son los momentos. Estar en el momento justo, en el lugar indicado. Y eso nos pasó una vez. Solo una vez. A lo mejor tenía que ser eso y está bien, porque fue hermoso también, ¿no? Sí. Sí. Pero no puede volver a pasar. De verdad, Juli. De verdad. Esto no va a quedar acá. Yo quiero volver a verte. Yo no creo que esto quede acá. Además, el destino hizo lo suyo. Yo podría haber venido otro día, vos ya te habías ido. El destino quiso que nos encontráramos en el momento justo, no, en el lugar no, indicado. No, es que no es el momento justo ni el lugar indicado, te lo puedo asegurar. Nosotros no estamos juntos, tenés que parar un poco, de no verdad. Quiero parar. No, es que sí, no tenés que parar. Es que yo quiero estar con vos. Quiero estar con vos todo el tiempo, encerrarme con vos, recuperar el tiempo que perdimos. Quiero estar todo el tiempo con vos, juntos, encerrados, cogiendo, haciendo el amor. Comiendo, haciendo todo lo que nos gusta, por Pablo, favor. Pablo, ¿podés parar de verdad? Basta, pará. ¿Te estás escuchando lo que decís? Para vos es muy fácil, porque vos estás solo, libre, venís, me decís todo esto, me hablás de cosas hermosas. ¿Y yo? ¿Mi situación cuál es? Estoy con alguien. Sí, sí. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir para que te acuerdes de eso? Y ese alguien me está esperando en Retiro para irme 15 días de vacaciones y yo estoy acá con vos, besándome. ¿Entendés? Si él se está tomando un café con leche con medias lunas. Bueno, yo nunca dije que iba a ser fácil, pero estoy acá. Ya Juli. Sé que estás acá, ya lo sé. Y yo también estoy acá. Y ese es el problema. Yo no te quiero presionar. Perdón. Yo te caigo acá de la nada. Vos tenés tu vida hecha, estás en tu casa con alguien. Pero bueno, para mí tampoco fue fácil. De verdad. Venir hasta acá, decirte todo esto. Yo estoy dejando toda una vida en San Pablo. Ya dejaste todo definitivamente allá. ¿Tenés todo para instalarte acá? Bueno, la idea es que sí, que yo termine este seguimiento y después pediré el traslado definitivo. Claro, o sea que no es nada seguro. Bueno, sí, ellos me dijeron que sí, que si sale todo bien, el proyecto es que me puedo quedar acá. Claro, no deja de ser solo un proyecto, ¿no? Porque digo, si tu jefe te deciden otro proyecto para vos, la idea de quedarte acá se va a la mierda. Ellos me prometieron que si sale todo bien me puedo quedar. Sí, y ahí está la cuestión. No, que todo el tiempo estás dependiendo de los demás, de si todo sale bien, de que si este proyecto... Es que yo llegué hace 48 horas, yo no tengo todo cerrado. Sí, no.
Es verdad, es... Yo la verdad es que no tengo por qué meterme en tus cosas, es como que no... No. No, sí, no tengo que meter... Vos tenés que hacer lo que quieras y la verdad es que estuvimos todo este tiempo sin saber del otro y podemos seguir así. No, no, no digas de nadie. Eso, Juli, ¿sí? No digas eso. Pensemos las cosas de otra manera. Por favor, seamos más positivos. Por favor. No podemos pensar nada juntos. Muy linda la canción de Kevin que nos hizo recordar todo lo que pasamos, pero ya está. La realidad es otra. Te voy a pedir, por favor, que te vayas. Está bien, Juli. Yo quiero que sepas que mi decisión ya está tomada. Yo me voy a quedar acá. A mí no me importa nada. ¿Eh? Que hagan lo que quieran mis jefes, que me echen o yo renuncio, no me importa. Yo ya cumplí. Ahora quiero decidir lo que quiero hacer. Sí, siempre decidiste vos, pensando en vos. Eso me quedó claro. Juli, por favor. Por favor, ¿qué? Volvamos a empezar otra vez de cero, por favor. Basta. Ya está, listo. No hablemos más del tema. Cerremos acá. Por favor, que tengas una buena vida. Chau. Debe estar el encargado abajo. Está bien, me voy. Te dejo con tus cosas. Te dejo mi teléfono. Llámame cuando quieras, cuando lo sientas. Me gustaría volver a encontrarnos. No, no me esperes. La verdad que todo esto justamente ahora, en este momento, me perturba demasiado. Perdóname, no quiero lastimarte. Que te vaya bien. Ojalá nos volvamos a ver. Hola, Die, ¿cómo estás? Ah, ok, genial. No, no, todo bien, no te preocupes. Es que me parece que mejor lo hablamos después, ¿querés? No, no, no creo que sea el mejor momento ahora para hablarlo. Nada, no sé qué me pasa. Perdóname, pero no, no. No, no puedo viajar, no estoy para viajar. Es re lindo Mar de las Pampas, pero no puedo, no. Ya sé que me estás esperando ahí, ya lo sé, pero no puedo. Perdóname, te juro que estoy siendo lo más sincera que puedo. Perdón. Perdóname, Diego, perdón.